tu viduco, pajola, si me astomo. Aurelio. ¿Ah? Quiero papeles nuevos y limpios. ¿De dónde sacaste ese auto? Estuvo. Pregunté de dónde lo sacaste. ¿A quién le importa? Yosef Tarasov lo robó. El hijo de Vigo. Sí. Largo, fuera de mi taller. ¡Salgan ahora! Perdiste la cabeza, Aurelio. Porque nos perteneces. ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste? Nos perteneces. Tú no me mandas, imbécil. Yo trabajo para tu padre, ¿entiendes? Al dueño de este auto, ¿lo mataste o qué? No, pero sí que lastimamos a su perro. ¿Mataron a su perro? Sí. ¿Eso hicieron? ¿Mataron a su perro? Sí. Eso sí que es una locura, viejo. Oh, mírate, genial. Entran a mi taller y me amenazan con un arma. ¡Excelente, viejo! Vamos, escucha, o me matan ahora mismo, o salgan de una vez de mi taller. A Vigo no le va a gustar esto. ¿Qué sabes tú de lo que a Vigo le gusta o no? Les diré algo, él va a entender. ¡Tienes demasiadas agallas, imbécil! Creo que nos llevaremos nuestro negocio a otra parte. ¿Y qué vas a hacer? Necesito un auto. Habla, Aurelio. Supe que golpeaste a mi hijo. Sí, señor, lo hice. ¿Y puedo preguntar por qué? Sí, bueno, porque le robó el auto a John Wick, señor, y mató a su perro. Oh. Sí. Aceptaron tus términos. Tampoco les diste muchas opciones, ¿verdad? Felicitaciones. Señor. ¿Has visto a mi hijo?